Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy jueves, día 22 de febrero del año 2024, les traemos la actualidad de nuestro municipio un día más. Comenzamos. Esta noche 9 drag queens se subirán a la plataforma para actuar en la gala drag que da comienzo al carnaval de Costa Mogán 2024 y disputarse el trono tan deseado. El escenario de los carnavales del mundo Moganeros, ubicado en la plaza negra de Arguineguín, está preparado para brillar y ser estrenado por las espectaculares plataformas de los nueve drags que participan esta noche en una gala que promete mucha diversión, descaro, sátira y extravagancia al máximo nivel. El Carnaval Costa Mogán arranca hoy oficialmente a las 9 de la noche con el arranque de la gala drag que será conducida por el popular presentador Roberto Herrera y además de contar con las actuaciones de los concursantes, el público podrá disfrutar con Neo Pinto que ha puesto voz a varias ocasiones. Al Carnaval de Canarias, Sharon, ganadora de la segunda temporada del programa de televisión Drag Race España y Soraya Naoyin, cantante y compositora. Una gala de hora y media de duración que promete hacer mover las ...a todos los presentes y que podrán ver próximamente... ...a través de Radio Televisión Mogán. Pues yo creo que vamos a ver lo que todo el mundo quiere ver... Eh, ...diversión, va a haber transgresión, va a haber música... ...va a haber mucho ritmo... ...y va a haber todos esos ingredientes... ...que hagan que todo ese público pues muevan las caderas... ...y se lo pase en una gala de una hora, 40 minutos... ...pues de la mejor de las maneras. Tenemos artistas nacionales de talla de Soraya Noyín... ...o en este caso de Sharon que están disfrutando de, de la isla, de este maravilloso clima, que ellos me decían desde que llegaron ayer, eh, ¿qué, qué, ¿cuántos grados estamos? Pues yo... Pues yo sonriendo le decía: Estamos a 1.25, eh, Arguineguín es maravillosa, la gente les va a tratar muy bien y, y van a disfrutar. Que al fin y al cabo, yo como director artístico quiero que vengan ellos a disfrutar. O sea, vienen a trabajar, pero quiero que se vayan de aquí con un buen sabor de boca. Y yo creo que lo estamos consiguiendo. Así que yo creo que esta noche ellos van a salir al escenario de la mejor de las maneras. Yo creo que no hace falta invitarles a nadie a venir a una gala drag, porque creo que es la esencia de, de un canario y en este caso en Arguineguín... ...que hay un público bastante apetecible... ...nada, que, que se vengan, que si, que si no se quieren poner detrás... ...que se pongan delante, pero que vengan. Bueno, yo por favor estoy fascinada... ...porque veo muchos señores eh, mayores... ...subiendo por montañas <laughs> hacia la nada... ...y yo quiero, quiero, o sea, yo quiero descubrir cada uno de los rincones... ...de este lugar Arguinegui... Bueno. ¿Cómo? Vamos a ver, es que esto es maravilloso. Entonces, cualquier, bueno, cualquier sí. sitio, cualquier zona de esta isla es mágico. Entonces, todo, te, te da, te todo. tiende a que vayas a cualquier lado, Pero además, so, Sobre todo las ganas de pasarlo bien, Las, sobre ganas, todo hoy. las ganas de, de que eh, montemos en cualquier lugar una fiesta como la que se va a montar esta noche. O sea, que si estáis cerca, por favor, o sea, no faltéis. Venir, ¿eh? No faltéis porque es que. ¿Tú qué vas a dar? Bueno, yo le voy a dar todo. Todo y más y más en esta isla que siempre nos recibe tan bien. Yo estoy encantadísima y lo que es, como es, las pedazos de galas de drag que se hacen en toda la isla, pero aquí en Mogán, vamos, lo vamos a dar todo y más. Así que os esperamos hoy, sin falta. Eh, no, o sea, no puedo <laughs> añadir nada, lo ha dicho todo. <laughs> es que además, cuando tienes razón, la tienes, chica. Pues venga, nos vemos en un rato. Los municipios de Mogán y San Bartolomé de Tirajana están trabajando en una hoja de ruta para esa crisis residencial en las zonas turísticas de Gran Canaria. El viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, José Manuel Sanabria, y el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez, han mantenido este miércoles un encuentro de forma telemática con la alcaldesa de Mogán, Nalia Bueno, el teniente de alcalde Mense y Navarro y representante del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Para consensuar con ellos una hoja de ruta que permita trabajar de forma coordinada de cara a resolver la situación del uso residencial de las zonas turísticas de Canarias, informa el Gabinete de Comunicación del Gobierno de Canarias. La alcaldesa de Mogano, Nalia Bueno, anunció que el municipio está en proceso de alegaciones del Plan General de Ordenación Urbana y destacó que este será el instrumento principal que permitirá especializar el uso turístico y adaptarse a la realidad en las zonas que se encuentran objetivamente residencializadas. El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia ha hecho un aviso urgente a la población canaria para que vayan a donar sangre. El organismo ha urgido esta semana a donar sangre de los grupos 0 positivo y negativo, A positivo y B positivo, cuyas reservas en los últimos días han caído a mínimos para poder mantener las reservas de sangre en los centros sanitarios del archipiélago. A través de un mensaje en las redes sociales oficiales del instituto, ha pedido a la población que responda a la llamada y acuda a los distintos puntos fijos y móviles de donación que hay dispuestos en todo el archipiélago, ya no solo para estos grupos, sino en general para todos ellos. Ante de la amenaza de poder caer también bajo mínimo. Este lunes 19, estos eran los niveles de reserva del semáforo que mide el almacenaje de sangre del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia. La escasez de sangre produce, entre otras cosas, retraso en las operaciones e intervenciones en los hospitales de Canarias. Pasamos a conocer la previsión del tiempo para la jornada de mañana viernes en el archipiélago canario y comenzamos con esa presencia de nubosidad al norte de las islas más montañosas en la jornada de mañana. También tendremos intervalos nubosos en la isla de Lanzarote y Fuerteventura. Hay alguna probabilidad de lluvias débiles, sobre todo al norte de las islas más montañosas, sin descartarlo tampoco en las islas orientales. En cuanto a las temperaturas, viviremos un leve ascenso de las mínimas en Lanzarote y Fuerteventura y en el resto de Isla viviremos un leve descenso. Y en cuanto a las máximas, también descenderán en la jornada de mañana. El viento será principalmente de componente nordeste, siendo más intenso en la vertiente noroeste y sureste, sobre todo en las islas de mayor relieve y a últimas horas del día. Pasando a la isla de Gran Canaria, tenemos esa presencia de nubosidad en la hora de mañana, sobre todo al norte y también en la cumbre, con alguna probabilidad de lluvia débil en el día de mañana. Ese viento de componente nordeste también se notará en la isla de Gran Canaria, sobre todo también en esa parte noroeste de la isla, de la isla y sureste. En cuanto a las temperaturas, en general tenderán a disminuir. Y en cuanto al municipio de Mogán, en ese lado oeste, suroeste de la isla en el que estamos, tendremos nubes y claros, pero va a haber sobre todo cielos despejados en la zona de mañana, temperaturas que rondarán eh, los 24 grados de máxima y los 16 grados de mínima. Y en cuanto al viento, será sobre todo de componente sur. Y hasta aquí los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales y también disfruten de este comienzo del carnaval de Costa Mogán 2024. Nosotros volvemos mañana a la misma hora. Mientras tanto, que sean felices.